las dos, nuevo gobierno realizará auditorías en todas las instituciones, mientras se esperan más decretos por parte del presidente Abinader. Procuradora General dijo que primero debe empaparse sobre los expedientes que tiene abiertos el Ministerio Público para tomar decisiones. Nuevo ministro de Educación revela que pasada administración no tenía preparado el inicio al año escolar. Y ministro de Salud Pública asegura que aunque no tiene una varita mágica, está preparado para enfrentar con contundencia la pandemia. Los detalles ampliados a continuación en nuestra primera emisión, ahora a las 2. Maltrata, denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube. 1,179,629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, de Madrid, Uruguay, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de cuenta. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo
y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pide la de la nueva gestión será el COVID-19. Entrante director de la policía afirma aumentará el número de agentes preventivos en zonas donde hay más casos delictivos. En su primer contacto con la prensa, nuevo ministro de Obras Públicas garantiza una gestión transparente. Alerta en San Francisco de Macorís por el aumento de los casos de cuidados intensivos debido a la pandemia. Puerto Rico anuncia medidas más restrictivas contra el COVID-19. Aquí un reporte en exclusiva desde la Isla del Encanto. Saludos, les habla Elvis Castro. El nuevo ministro de Educación, Roberto Furcal, aseguró que la pasada administración no tenía preparado el inicio del año escolar 2020-2021. A continuación, noticias SIN. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias SIN. Saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de Televisión Dominicana, en los Estados Unidos y en las Islas del Caribe. Aquellos que están conectados con nosotros en las redes sociales de YouTube y Facebook Live. Vamos a iniciar con el presidente Luis Abinader, que inició formalmente este lunes los trabajos como jefe de Estado en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. De inmediato el gobierno informó que harán auditorías en todas las instituciones del Estado y anunciarán este miércoles nuevas medidas para detener el avance de la pandemia. Tenemos a Rocío Quirós en vivo desde el Palacio Nacional con los últimos detalles. Buenas tardes, Rocío, adelante. Gracias, muy buenas tardes. El presidente Luis Abinader llegó pasadas las 10:30 de la mañana a la Casa de Gobierno para asumir sus funciones como jefe de Estado. De inmediato se trasladó a su despacho, donde ha sostenido encuentros con varios funcionarios de su gobierno, incluido la vicepresidenta de la República, quien además coordina el Gabinete de Salud para tratar específicamente el tema de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. A su salida del despacho, la vicepresidenta Raquel Pérez informó que por ahora el gobierno mantendrá el toque de queda y las medidas anunciadas o adoptadas en el estado de emergencia que se encuentra actualmente el país, aunque reveló que en esta misma semana serán anunciadas nuevas disposiciones para detener el avance del COVID-19. Hay que decir que el Palacio Nacional en este primer día de trabajo formal ha estado muy activo en el día de hoy y varios funcionarios del gobierno pues se han visto caminar en los pasillos y visitando las diferentes instalaciones. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que se trata de una reestructuración completa del Estado y del Poder Ejecutivo y pidió paciencia a la población. Asimismo, advirtió que en todas las instituciones públicas se harán auditorías para determinar cómo se encuentra el Estado. A continuación, vamos a escuchar algunas impresiones. Ustedes todos van a estar convocados para el próximo miércoles. Vamos a determinar la hora en específico en donde el gabinete en pleno pues le va a dar a conocer a todo el país en qué consiste y cómo entre todos vamos a trabajar para combatir el COVID-19. Cuando un gobierno recibe, una administración recibe otra, lo propio es que se hagan esos levantamientos, se hagan esas revisiones, se auditen sus estados y también algunas decisiones y que se tomaron en tiempos de transición obligan necesariamente a que se revisen una a una. Sabemos el compromiso que tenemos tanto en el área de transporte como en todo lo que tiene que ver con el inicio de este gobierno. Estamos obligados a la institución que a partir de hoy vamos a dirigir a hacer una gestión que sea eficiente, que sea decente, pero fundamentalmente transparente.
Falesa insistió en que las prioridades del nuevo gobierno serán las mismas que se habían anunciado durante el periodo de transición de mando, que es el sector sanitario, el sector educativo y el turismo. Asimismo, informó que en las próximas horas el presidente continuará con las designaciones para completar el tren gubernamental. Esta es la información que tengo desde el Palacio Nacional. Retorno a los estudios. Rocío, gracias. En vivo desde el Palacio Nacional, al asumir la posición de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito dijo que primero debe empaparse sobre los expedientes que tiene abiertos el Ministerio Público para tomar decisiones en torno a casos como el de Odebrecht. Germán volvió a verse de cara con el ahora ex procurador Jean Alain Rodríguez. Tenemos a Catherine Díaz ampliando el tema desde la sede del Ministerio Público. Adelante. Gracias, buenas tardes. La nueva procuradora general recibió el cargo directamente de las manos de su antecesor, Jean Alain Rodríguez. A la magistrada Miriam Germán le preguntamos cómo estaría reparando las deficiencias que ella misma dijo tenía el expediente del caso Odebrecht cuando era jueza de la Suprema Corte, pero esta alegó que primero tiene que empaparse al respecto. Yo no puedo adelantar de planes porque yo no he recibido. Yo no he recibido lo que hay aquí. Entonces, mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas. Sobre su salto de la Suprema Corte al Ministerio Público, la nueva Procuradora General dijo que ya tiene experiencia del lado acusador. Yo pasé 7 años en el Ministerio Público, con Alfredo Alcázar Vega, con Julito Ibarra y otras personas más. Germán estuvo acompañada del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, los procuradores adjuntos que también asumieron sus puestos, el director del DNI y el exdirector del nuevo modelo penitenciario, Roberto Santana. En esta ocasión, el exprocurador Jean Rodríguez no ofreció declaraciones a la prensa. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias. A propósito, ¿qué opina usted sobre el propósito que tiene el nuevo gobierno de evitar impunidad con respecto a los casos de corrupción del pasado, los que puedan registrarse en el futuro? Queremos conocer su opinión. No olvide responder con el hashtag OpinaSN en nuestra cuenta de Twitter. En su primer día frente a Salud Pública, el nuevo ministro de esa institución, Plutarco Arias, asegura que aunque no tiene una varita mágica, está preparado para enfrentar con contundencia el COVID-19 y para ello se basará en 3 ejes fundamentales. Jessica Soriano está en directo desde la sede de Salud, donde el ministro saliente integró sus funciones al nuevo titular, a quien le deseó éxitos en el cumplimiento de sus funciones, además de ponerse a su disposición para enfrentar la pandemia. Jessica, adelante. Gracias, buenas tardes. Una vez tomó posesión de sus funciones, el nuevo ministro de Salud, Plutarco Arias, dijo que está al acecho de que aparezca una vacuna contra el COVID-19. Para tomar la decisión más rápida posible para que todos los dominicanos estén cubiertos en su momento por la vacuna. Arias aseguró que para enfrentar la pandemia se enfocará en 3 ejes fundamentales, como lo son la detención de casos de COVID-19, rastreo de pruebas y aislamiento, así como el tratamiento temprano del virus. Para lograr dar fin a esta pandemia que nos afecta a todos los dominicanos y al mundo entero. No venimos con una varita mágica, pero venimos preparados para enfrentar, como decía nuestro presidente ayer, con contundencia el coronavirus. Durante el traspaso de funciones, el saliente ministro Rafael Sánchez Cárdenas aprovechó el escenario para leer su último boletín especial del coronavirus, que para este lunes registra un total de 86.737 casos confirmados y más de 324.463 muestras procesadas. Del total de casos, 428 se registraron en las últimas 24 horas y se produjeron 28 nuevos fallecimientos por el virus para un total de 1.481 decesos. Las últimas semanas se ha estado produciendo un descenso tanto en las hospitalizaciones como en la positividad que estamos teniendo. Hoy la tasa de positividad se sitúa en 31.33, estamos en 35 y pico.
El nuevo ministro recorrió diversas áreas de salud pública junto a una reducida comitiva de sus colaboradores cercanos, entre esta la doctora Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva. Desde tempranas horas de este lunes en este ministerio se ha visto un gran movimiento de personas, algunos con folder en mano. De acuerdo a las autoridades salientes, el próximo miércoles será la primera rueda de prensa oficial por parte del nuevo ministro de Salud. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. El nuevo ministro de Educación informó este lunes que la pasada administración no tenía preparado el inicio del año escolar 2020-2021. Y el próximo jueves presentará un plan que garantizará la reanudación de las clases, así como la preservación de vidas en medio de la pandemia. El funcionario se pronunció al asumir el cargo en la sede de la institución. Tenemos a Elvis Castro en directo desde las afueras del Ministerio de Educación con los detalles. Elvis. Muchísimas gracias, buenas tardes. A su llegada al Ministerio de Educación, Roberto Furcal fue recibido con aplausos por parte de sus seguidores que le esperaban desde tempranas horas de la mañana. El funcionario dijo estar consciente que la crisis que vive el país a causa del COVID-19, sumado a las precariedades con que recibe el Ministerio de Educación, hace más difícil y complicada la misión de alcanzar un sistema educativo eficiente. Por ejemplo, no hay libros. Lo que quiero decir es que no se ha hecho la adecuación curricular. Lo que quiero decir es que no estaba preparado el año escolar 2020-2021. Sin embargo, aseguró que el inicio del nuevo año escolar está garantizado, reiterando que el gobierno entrante dotará de tablet y computadoras a todos los estudiantes. Bajo este gobierno de Luis Abinader no se van a generar ni ampliar brechas ni tecnológicas ni sociales. Lo que corresponde como derecho a un niño, corresponde como derecho a todos los niños del país, más de 2 millones de estudiantes. Las autoridades de educación habían pautado el inicio del nuevo año escolar para el 24 de agosto bajo la modalidad semipresencial. Anunciamos que el próximo jueves en la tarde presentaremos al país el plan del año escolar 2020-2021 que ya ha sido concluido. Roberto Furcal dijo además que aún no tiene conocimiento de las deudas que el Ministerio de Educación podría tener con los suplidores del almuerzo escolar. De mi parte, Sodo, ahora yo retorno al estudio. Elvis, gracias. El nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INE Ascensión Burgos tomó posesión la noche de este domingo en una ceremonia celebrada en el despacho del ministerio, donde fue recibido por su antecesor Ramón Pepín. Al asumir sus funciones, Ascensión Burgos anunció que la transparencia, la continuidad en las medidas positivas y el fortalecimiento a la institucionalidad del organismo serán los ejes que caracterizarán su gestión. Tenemos que actuar con transparencia, porque yo no voy a permitir una acción que no sea transparente. El nuevo funcionario estuvo acompañado de su esposa y dos hijos y algunos de sus colaboradores. Tras tomar posesión como director de la Policía Nacional, Edward Ramón Sánchez González aseguró este lunes que su gestión estará focalizada en la transparencia, rendición de cuentas y régimen de consecuencias. Asimismo, dijo que buscará fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y la policía para contrarrestar las actividades ilícitas. Las directrices de nuestras políticas institucionales estarán también centradas con la concatenación con el sistema de justicia penal. Vamos a optimizar el proceso de investigación penal con la inclusión del uso de las mejoras en la tecnología. Garantizó dignificar los recursos humanos de la institución y aumentar el número de agentes preventivos en zonas de mayor impacto delincuencial. En tanto, el nuevo titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, plantea que debe ser el contribuyente el actor principal, por lo que la Administración Tributaria tendrá un mayor acercamiento con este para lograr las recaudaciones necesarias para que el Estado, que durante el periodo enero-julio han caído en cálculos preliminares en 47.375 millones de pesos, en relación al mismo periodo del año 2019, dicha caída representa una baja de un 16%.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada manifestó su respaldo a la nueva gestión que inicia el presidente Luis Abinader, al tiempo que valoró como completo el discurso ofrecido durante la toma de posesión. El presidente del gremio, Pedro Brache, expresó que escuchamos un discurso completo en el que se abordaron las áreas que requieren la mayor atención dentro de la agenda nacional, como son salud, economía e institucionalidad. Coincidimos con la visión de que en la coyuntura en la que nos encontramos debe ser prioridad redoblar la lucha contra la pandemia, especialmente para mitigar su efecto económico y social, además de preservar y generar empleos, expresó Brache. Y decenas de personas violaron el toque de queda durante la noche de este domingo, quienes celebraban el primer día de Luis Abinader como presidente del país. Entre los videos que nos envían a través de nuestro número de WhatsApp, se puede observar la algarabía que mostraban los ciudadanos a bordo de motocicletas. Al volver, Ayuntamiento del Distrito realiza operativos contra el coronavirus en 3 sectores de la capital. Además, alerta en San Francisco de Macorís por el aumento de los casos de cuidados intensivos a causa de la pandemia. En breve, en Santiago, los médicos están preocupados por la falta de camas para atender a pacientes con el virus. Y en solo minutos, en varias provincias del país, piden al nuevo gobierno medidas más fuertes por la incidencia del COVID-19. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube,
1,179,629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Uruguay, Yaruba. Noticias S.I.N. Estamos a caso. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. La Alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa y la Universidad Iberoamericana, realizan este lunes un operativo de prevención al COVID-19 en sectores de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, donde aplicarían unas 600 pruebas rápidas PCR más bien. La alcaldesa Carolina Mejía explicó que la actividad está dirigida principalmente para personas que padecen de diabetes, hipertensión arterial, dificultad respiratoria, mayores de 55 años y familiares cercanos a los que hayan dado positivo al coronavirus. La idea es identificar todas aquellas personas que en estos diferentes sectores tengan síntomas, tos, fiebre, determinar si tienen el virus y entonces proceder a darle seguimiento, aislamiento. Hay un elemento de continuidad que se está trabajando con el Centro de Operaciones de Emergencia, llamado de seguimiento. Hay un elemento de visitas domiciliarias con determinación de aislamiento, lo que es un plan integral real. Entre los sectores beneficiados figuran el ensanche Quisqueya, Cristo Rey y Capotillo. Falleció este lunes a los 58 años de edad el coronel del Ejército Nacional Felipe del Orbe Frías, quien se encontraba interno en el Hospital de la Fuerza Aérea por coronavirus. La semana pasada, el padre del Orbe Frías murió también por complicaciones del COVID-19. La ocupación hospitalaria por el COVID-19 sigue creando preocupación en el sector salud, debido a la falta de camas para atender los pacientes que continúan llegando desde las distintas provincias del norte del país. Y como nos reporta Luis Manuel Báez, entre los afectados por COVID-19 se encuentra el presidente de la filial en Santiago del Colegio Médico Dominicano, José de la Cruz. Luis Manuel, cuéntanos. Gracias. Ciertamente la situación hospitalaria en Santiago sigue creando problemas, sobre todo en el área privada. En la clínica Coromina están a toda capacidad de pacientes con COVID-19. Mantenemos un promedio entre 100 a 110 pacientes hospitalizados diariamente. La unidad de cuidados intensivos se mantiene full, 17, 18 pacientes todo el tiempo. En ocasiones sí no hace falta cama, pues hospitalizar a los pacientes y también ayudar a los pacientes a UCI. Es decir, que la situación prácticamente se mantiene igual. Relacionada a la misma situación también en el recién inaugurado Hospital Arturo Grullón de Santiago, el voluntario Jesús Colonillo dice que el nuevo ministro de Salud Pública debe de intervenir debido a la falta de espacios y camas. El hospital tenía 205 camas actualmente, anteriormente, y en la actualidad le están quedando 96 camas, 14 en quemados y 27 en oncología. Lamentable, nosotros, esto no ha sido un reclamo del voluntariado en este momento, sino desde el inicio, desde hace 5 años, cuando nosotros tuvimos acceso a esos planos, pues tuvimos la oportunidad de hacer esa salvedad y esas aclaratorias. Según el director médico de la clínica Coromina en Santiago, las autoridades ya entrantes deben de disponer todas las alternativas necesarias a fin de que haya nuevos espacios y camas para poder atender a la población con COVID-19. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Desde Santiago nos vamos a San Francisco de Macorís, donde aumentan los ingresos en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Autoridades de esa demarcación se preparan para habilitar en los próximos días otros espacios físicos en el centro de aislamiento de Guisa. Tenemos a Joanny Paulino ampliando el tema desde la provincia de Duarte. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En estas últimas 3 semanas es notorio el incremento de ingresos de pacientes por COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del centro de aislamiento en Guisa.
desde otras demarcaciones reciben pacientes, lo que influye directamente en que no cuenten con suficiente espacio físico en UCI, según José García, encargado administrativo del centro. En los próximos días se preparan las autoridades para habilitar otros dos espacios en dicho centro. Actualmente tenemos 25 pacientes, de los cuales 8 están en la unidad de cuidado intensivo. De esos 8 hay 6 que están en ventilación. Ya en el área de que es intermedio, ahí tenemos 10 y el resto en recuperación. La mañana de este lunes, tras permanecer 3 días conectado a ventilador, falleció otra persona oriunda de la provincia de Samaná. Las cámaras captaron cuando era colocado en el féretro. Tenemos espacio físico para recibir el paciente en el área de intermedio. Actualmente la capacidad que tiene el área de UCI son de 9 camas, eso quiere decir que tenemos una cama disponible. En el boletín de salud de este lunes se reportan 9 casos nuevos por COVID-19 en la provincia de Duarte, y luego de 5 nuevas defunciones reportadas durante el fin de semana, los decesos ascienden a 98. Advierten médicos locales, incluyendo el presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, que se hace urgente incrementar las medidas para evitar un nuevo repunte en las estadísticas. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias SIN, Joanny Paulino. Joanny, gracias. Nos vamos a Dajabón, donde esperan que el nuevo gobierno tome medidas más estrictas contra el COVID-19. Y con esta información realizamos un recorrido por otras provincias del país de la mano de nuestros corresponsales. Adelante, César Montesinos. Buenas tardes. Los habitantes de esta parte de la zona fronteriza esperan que las nuevas autoridades puedan arreciar todas las medidas para seguir contrarrestando el coronavirus y evitar los contagios en las comunidades de esta parte fronteriza y del resto del país. Abrigo la esperanza de que lo anunciado por el presidente, pues como es la cobertura de la salud, que la necesitamos, que todo el mundo tenga derecho a la salud, pues, y demás ingredientes, cosas que él tocó y que son positivas, pues que se lleven a cabo realmente. Precisamente nosotros necesitamos hospitales, nosotros necesitamos que se invierta más en Dajabón. Sí, debe ser más fuerte el distanciamiento de la gente, no salir a la calle. Tiene que ser más fuerte, obligado, para esto poder controlar un poco. Que sean un poquito más drásticos en esta zona, porque aquí la situación es muy fuerte realmente, con esto del COVID-19. Es toda la información que tengo desde Dajabón. Yo soy César Montesinos. Buenas tardes. En Montecristi, Beli Molina, el desenfreno y el irrespeto al distanciamiento físico fue lo que se vivió este fin de semana en esta parte del país, donde la policía disolvió un party en plena calle del centro de la ciudad. En otro orden, criadores caprinos de esta provincia denuncian que al no poder salir a cuidar sus animales por el toque de queda, los ladrones hacen de la suya. 15 y 20 animales semanal, donde ya llevamos años en eso, produciendo para los ladrones. El criador no tiene derecho, porque cuando agarramos los ladrones, bien no llegaron a la casa cuando lo han soltado. Solicitaron que no quieren tomar la justicia con sus manos porque son gente de trabajo. Las autoridades instan a la población a que mantengan el distanciamiento. Es toda la información. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Desde las alturas de Constanza, con grato placer, les saluda Frarman García, dando seguimiento a la situación del COVID-19. Representantes del nuevo gobierno en este municipio indicaron que será una prioridad trabajar para enfrentar la incidencia de casos de COVID-19 en esta localidad. Todas las medidas que se vayan tomando a nivel nacional, nosotros tenemos que ajustar al municipio porque es un país y nosotros tenemos que enfocarnos aquí. Varias acciones que tienen que ver con el plan y la política de salud que tiene el nuevo presidente Luis Abinader. Por lo tanto, creemos que debemos integrarnos todos. Se mostraron dispuestos a que se implementen importantes medidas, asimismo que existe un flujo constante de las estadísticas y el compromiso de la ciudadanía para disminuir los contagios. De total apertura, que se le den las informaciones oficiales al pueblo de qué hay, dónde hay, cuánto hay. Si nosotros criticamos una cosa y no estamos de acuerdo con una cosa, no podemos venir ahora a hacer todo lo contrario. Es una pandemia que está acabando el país, el mundo.
Entonces nosotros tenemos que implementar medidas para enfrentar esa pandemia. El último reporte que hemos obtenido de la Dirección Provincial de Epidemiología registra 310 casos acumulados, con un total de 213 recuperados hasta el momento. Es la información que tengo. Buenas tardes. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana con 11 nuevos casos del COVID-19 y 15 apresados por violar el toque de queda. La ciudadanía espera que las nuevas autoridades enfrenten la pandemia. Los consultados dijeron que se hacen necesarias medidas efectivas para evitar la expansión de la enfermedad. Lo están respetando, pero hay que usar otra medida porque como quiera va en aumento. En mi campo no lo están cumpliendo porque en mi campo no se ha quitado el abrumamiento de la persona tomando día y noche. Y como que ese es el haber de ellos día y noche, yo no apoyo que abran los colmados. Otros expresan que muchos se cuidan, pero la juventud tiene poco respeto a la peligrosidad del COVID-19. Más de 17 entre 18 años por la desesperación de juventud que a veces sale a la calle, pero no estamos cuidando. Ahora hay que tratar de seguir buscándole solución. La juventud se desesperaba y salía a la calle vuelto loco, pensaban que el toque de queda era quizá porque se lo habían inventado. Respetar el toque de queda también, para que esta pandemia no se siga expandiendo más. En tal sentido, expresan que el nuevo gobierno debe arreciar para que más personas no perezcan por la terrible enfermedad. Mientras tanto, se espera la designación de los nuevos funcionarios del sector de la salud para que enfrenten la pandemia del COVID-19. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les habla Héctor Abreu Casado desde Azua de Compostela. Continúan en aumento los casos de contagios en esta provincia. Ante esta situación, la población está exigiendo la mañana de hoy que las nuevas autoridades del gobierno apliquen medidas más drásticas en esta provincia. Todo trancado. Olvidarnos de la economía y de nada. Si no tenemos vida, no vamos a tener economía ni vamos a tener nada. Aquí hay que cerrarlo todo por 15 días y comenzar a hacer pruebas masivas. Y yo opino, al igual que otros profesionales de la salud, de que se tome un toque de queda de 24 horas, por lo menos 14 días. Mientras que en algunos municipios como Estebanía, algunas personas están criticando la actitud asumida por la población. No estamos siendo responsables, no lo creo, porque los fines de semana date una vuelta por todas las esquinas y los colmados y los barrios para que tú veas. No estamos siendo responsables. Según el ministro de Salud Pública, en su último boletín emitido la mañana de hoy, ya esta provincia registra más de 1.550 personas contagiadas de esta enfermedad. Buenas tardes. Y esta noche en el informe con Alicia Ortega, un nuevo inquilino llega al Palacio Nacional que encuentra el nuevo gobierno a nivel de empleomanía. Instituciones con más de 9 nóminas y otras en 4 años se incrementaron en 2.000%. Y la lluvia de donaciones, algunas tan asombrosas que incluyen viajes a shows en Las Vegas y hasta para comprar vehículos. Los detalles esta noche en el informe con Alicia Ortega. No se lo puede perder a las 9 por Colorvisión. Y ahí está nuestra pregunta de esta tarde. ¿Qué opina usted sobre el propósito que tiene el nuevo gobierno de evitar impunidad con respecto a los casos de corrupción del país y los que puedan registrarse en el futuro? No olvide responder utilizando el hashtag OpinaSN. Cuando regresemos, Berlinesa Franco será interrogada por denuncia de corrupción en INAIPI. Además, en Nueva York, autoridades se enfocan en detectar fiestas ilegales por aumento de contagios de COVID. Tenemos un reporte en exclusiva. Además, en Puerto Rico anuncian medidas más restrictivas contra el virus. Aquí un reporte en exclusiva desde la Isla del Encanto. Los números ganadores del sorteo de Leitza Quiniela Palé 99-87-94. Vega 3, 5-24-48. Loto Pool 1-5-12-27-28. Los números ganadores del sorteo Millonario Loto 2-6-8-11-27-35. Loto Más 5, Super Loto Más 12. 316 millones acumulados para este miércoles. 116 de la Loto y del Loto Más
y 200 del Super Loto Más. Leitza, tu única loto, la fábrica de millonarios. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. Millón 179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, de Madrid, Uruguay, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. Desde la Casa de Cuentas, el trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe
rompe el silencio cuando seas testigo. La Fiscalía del Distrito Nacional citó este lunes a Berlinesa Franco, exdirectora del INAIPI, para ser entrevistada el próximo viernes respecto al caso de corrupción denunciado en esta institución gubernamental en la licitación que habían convocado durante la cuarentena por COVID-19. La información la dio a conocer la Procuraduría a través de su cuenta de Twitter, donde además comunicó que continúa avanzando en las investigaciones en torno al caso a fin de sancionar a los responsables de los actos de corrupción. La policía investiga las circunstancias en las que desconocidos le quitaron la vida a dos jóvenes, aparentemente tras un conflicto por asuntos de drogas, en un hecho que ocurrió la madrugada de este lunes en el barrio Cristo Rey del sector Pekín. Los fallecidos por heridas de balas son Starling Miguel Ramos Reynoso, de 28 años, y un adolescente de 17. El hecho se produjo a eso de la 1 de la madrugada, cuando los dos jóvenes se encontraban en la calle Santa Rosa del mencionado barrio. En Nueva York, las autoridades se han enfocado en detectar las fiestas ilegales que se están produciendo, un aumento en los casos y en los contagios del COVID-19. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza nos amplía en exclusiva desde la Gran Manzana. Celia. Nueva York se prepara para reabrir los gimnasios, siendo uno de los últimos lugares en reactivar sus labores. Para ello, algunos de estos lugares ya han instalado nuevos sistemas de filtración de aire, entre otras medidas de seguridad. Los museos e instituciones culturales de la ciudad de Nueva York podrán abrir sus puertas a partir del 24 de agosto por primera vez desde que se cerraron temporalmente debido a la pandemia del coronavirus. Esto siguiendo medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19, se requerirá que los clientes usen cobertores de boca y nariz y la capacidad se limitará al 25%. También se implementarán reglas diseñadas para reforzar el distanciamiento social y regular el flujo de multitudes, mientras el mandatario estatal Andrew Cuomo anunció que la tasa de positividad del coronavirus se ha mantenido por debajo del 1% por más de 8 días. Asimismo, los lugares para jugar bolos están abiertos a partir de hoy al 50% de su capacidad, con medidas estrictas para hacer cumplir el distanciamiento social. Por su parte, la ciudad de Nueva York intenta controlar un resurgimiento de casos de COVID-19 en Sunset Park, en el condado de Brooklyn, donde más de 280 personas fueron detenidas en la madrugada del domingo en dos fiestas ilegales. El alcalde Bill de Blasio aseguró que han visitado 7.300 casas puerta a puerta en esta zona, invitando a los residentes a hacerse la prueba gratuita del coronavirus que se realizarán en Brooklyn Army Terminal. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Celia. Nos vamos a Puerto Rico, donde también residen miles de dominicanos. La gobernadora de ese país anuncia nueva orden restrictiva para combatir el virus. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julio Rivera Saniel nos amplía en exclusiva desde la Isla del Encanto. Adelante. El anuncio para la nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19 ya tiene fecha. El miércoles para una orden ejecutiva con efectividad el sábado que viene. El sábado. Correcto. Y va a comenzar el sábado esta Correcto. Nueva orden ejecutiva. ¿Usted prevé la necesidad de un lockdown o eso es demasiado? Bueno, yo creo que es demasiado. Y aunque no habrá un regreso al cierre total, se espera una especie de orden híbrida con elementos de pasadas órdenes ejecutivas. Pero Vázquez dijo a Noticentro que no quiere tomar una medida apresurada sin tener todos los elementos frente a sí. Lo que sí sabe es que el uso compulsorio de la mascarilla tendrá un papel protagónico. La gente tiene que entender que el uso es compulsorio. Por ello, no se descarta imponer multas mayores para quienes no usen las mascarillas. El anuncio de la gobernadora se dará luego que extendiera la más reciente orden ejecutiva hasta el viernes, en lugar de ponerle fin el lunes, como recomendara el secretario de Salud Lorenzo González. Una determinación que ha provocado críticas del sector salubrista. El propio epidemiólogo del Task Force, Juan Carlos Reyes, acudió a su cuenta de Facebook para dejar claro que extender la actual orden, más allá del lunes, podría provocar a la isla en peligro de un mayor aumento en los contagios.
Con él coincidió el epidemiólogo y profesor de la Universidad Interamericana, Abel Rodríguez, quien apostó a incluir mayores restricciones. Una de las medidas que la gobernadora tomó es que se vuelva a colocar esta salida de las personas por tablillas. Fue una buena decisión y fue una buena estrategia que ella utilizó que puede volver a tomar. Julio Rivera Saniel, Noticentro. El primer lote de la vacuna Sputnik V, creada por Rusia para prevenir el COVID-19, superó las 15.000 dosis, según informó hoy el servicio de prensa de la fábrica farmacéutica Vinopharm. El pasado viernes se anunció el inicio de la producción en una serie de la vacuna sin especificar las cantidades, pero este lunes la empresa reveló que el primer lote industrial de la vacuna fue de 15.500 dosis, según la agencia TASS. Cuando regresemos en Tu Mundo, confirman que el rey emérito Juan Carlos I se encuentra en los Emiratos Árabes. Y en solo minutos aumentan a 180 los muertos por la explosión que se registró en el Líbano. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. Noticias SIN. Estamos a escasos. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador. Hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa, es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pickup. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. No es cierto que la mujer es... El nuevo ministro de Agricultura, Limber Cruz, tomó posesión en el despacho del ministerio, donde fue recibido por el ex ministro Osmar Benítez. Durante el traspaso de funciones, ambos ministros estuvieron acompañados por el ex presidente de la República y pasado ministro de Agricultura, Hipólito Mejía, además de algunos pasados ministros de la institución.
Rafael Salazar fue juramentado la mañana de este lunes en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana en sustitución de Demitro Lluveres Vizquiano, quien permaneció casi 8 años en la empresa que administra la generación hidroeléctrica de la República Dominicana. EGEID se ha convertido en los últimos años en el principal sostén económico y de empleos de la provincia de San Cristóbal. La Casa Real de España confirmó este lunes que el rey emérito Juan Carlos I se encuentra desde el pasado 3 de agosto en Emiratos Árabes Unidos. La intención del ex monarca de abandonar España se dio a conocer hace 14 días cuando desde Zarzuela se publicó un comunicado enviado a su hijo, actual rey Felipe VI. Las víctimas mortales de la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto aumentaron este lunes a 180, mientras los equipos de rescate continúan los trabajos para recuperar cadáveres en el epicentro de la gran deflagración, informó hoy EFE a una fuente del Ministerio Libanés de Salud. El departamento sigue cifrando en más de 6.000 los heridos, aunque ese dato lleva varios días sin actualizarse y más de 30 personas continúan desaparecidas. Y en los deportes, Francisco Camacho asume el Ministerio de Deportes y promete fortalecer esta institución. Los detalles. Muchísimas gracias. Bueno, regresemos. Me siento más honrado. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Gracias por acompañarnos a través de YouTube y Facebook Live. La cita es en nuestra emisión de las 7 noticias y mucho más. Y por supuesto, nuestra emisión estelar con Elizabeth.